Bueno, pues de última hora le informamos que tenemos el reporte desde el estado de Guerrero que cayó una avioneta. Ahí tiene usted las imágenes. Pues se trata de este reporte, una aeronave que cayó en Pungarabato. Esta es la población allá en Guerrero. Al interior de esta avioneta viajaba, pues al parecer, un militante priista, un funcionario. ¿Quién era? Javier Trujillo. ¿Y quién era? Lo digo mal, Javier, discúlpame. Aquí la buena noticia es que no hubo tragedia que lamentar. Javier, adelante. Afortunadamente, Magda, efectivamente, como bien lo acabas de mencionar, una avioneta de E-55 con matrícula XB-NXB, blanca con líneas azules, en la que viajaba el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, cayó en el aeródromo de Santa Marta, en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, en la región de la Tierra Caliente. De acuerdo con el reporte, se indica que el accidente se originó debido a una bolsa de aire en la pista y la aeronave cayó fuera de la misma, pero en posición normal, sin que se hayan registrado daños a los tripulantes ni pasajeros. Se precisa que uno de los ocupantes es el dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, quien se dirigía al puerto de Zihuatanejo. Algunas versiones señalan que la aeronave también viajaba el excandidato de gobierno o al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, pero se asegura que el también priista regresó a la capital del estado de Tierra Caliente vía terrestre, es decir, en esta nada más viajaba, de acuerdo a los primeros informes que se tienen, Magda, Alejandro Bravo Abarca, quien resultó ileso junto con los tripulantes y los otros pasajeros. Efectivamente, pues con qué fortuna corrieron. No hay nada que lamentar, solamente daños materiales. Javier, lo último que quisiera preguntarte es, pues si ya se sabe por qué cayó. Fue una bolsa de aire la que aventó la aeronave fuera de la pista, Magda. Okay, eso es todo. Fue exactamente por eso, pues corrieron con la fortuna de estar sanos y salvos. Javier Trujillo, como siempre, gracias por la información. Magda, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti.